Hola, desde el humanismo, reflexionemos. Situación en Venezuela, reacciones en México. La situación en Venezuela ha recrudecido. Vemos que desde el 12F, es decir, del 12 de febrero de este año, cuando se celebró en Venezuela a la juventud, esta salió a las calles completamente indignada por la situación en general del país y en específico por la intromisión de los grupos armados, vandálicos, con patente de corso para ejercer violencia por parte del gobierno, que se metían en las universidades públicas y privadas para agredir a los estudiantes en casos terribles, golpes, violaciones sexuales, impedir la elección de federaciones y de liderazgos, bueno, algo terrible. Eso los llevó a manifestaciones. A estas manifestaciones se le fue juntando la sociedad en general, de todos los estratos, desde los estratos más necesitados de apoyo, como clases medias, con diferentes demandas, porque la situación de el socialismo del siglo XXI pues es terrible. No responde ni en seguridad, no responde en lo económico, no responde en lo político. Más bien, genera unos terribles problemas económicos. Recordemos que Venezuela es el país con mayor inflación del mundo, con un grave contraste entre los ingresos del petróleo y la deplorable situación que hay, con una escasez muy fuerte de productos básicos, con colas kilométricas para esperar a que lleguen papel higiénico, pollo, huevo, leche, harina. Terrible. Pero esto, ¿qué repercusiones tiene? Bueno, a nivel internacional mencionemos dos de entrada. ¿Quiénes están realmente preocupados por la situación de Venezuela? Sobre todo Cuba y Nicaragua. ¿Por qué? Cuba depende mucho para mantenerse, ya que tiene un esquema económico terriblemente ineficaz, con una pobreza tremenda. Depende de las dádivas que da el gobierno de Maduro a ese país. El régimen cubano, a cambio, asesora a Maduro en la represión a los jóvenes y a la sociedad en general, y le aporta pues toda la parte de su seguridad personal y todo lo que es la inteligencia que le da control sobre Maduro. Porque si cae Maduro y se corta ese apoyo, pues bueno, Cuba va a pasar muchísimos problemas. Por otro lado, Nicaragua, pues igual, dependen muchísimo de ese recurso que aporta Venezuela, y Ortega está preocupadísimo. Pero en México, ¿qué pasa en México? Tres reacciones. Primero, la del PRI, silencio, que va de la mano con una muy tibia expresión del Poder Ejecutivo y de Cancillería. Dos, del lado de la izquierda, parece que la vocera de toda la izquierda es Dolores Padierna. Sí, sí, la señora del señor de las ligas. Ahí ha habido una absurda defensa de Nicolás Maduro, de su régimen y de la represión a los jóvenes, traicionando todo tipo de memoria histórica con respecto a lo que en México pasó en el 68. Y la del Partido Acción Nacional, que hay que enfatizarlo, es el único partido que ha alzado la voz de manera consistente, tanto como partido, como bancada en el Senado, como bancada en Cámara de Diputados. Que además se han realizado eventos muy específicos en el Senado de la República, en la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina, presidida por la senadora Mariana Gómez del Campo, en donde se invitó a senadores, a senadores de todas las fracciones, acudieron solo los del PAN, y se tuvo de invitados a venezolanos específicos como Gustavo Tobar Arroyo, y se tuvo conexiones por internet con Julio Borges de Primero Justicia, con el principal líder estudiantil, que es el presidente de la Confederación de Centros Universitarios de ese país. Así las cosas, pues uno puede ver quién se está dando color con la situación en Venezuela. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.